Otorgó de manera directa una concesión a Grupo México y que si bien está dentro de la legalidad, bueno, es un contrato, una concesión por 30 años sin revisar otras propuestas. Saber si ustedes tienen conocimiento de esto y si habría necesidad de hacer alguna reforma para evitar concesiones millonarias de manera directa. Sí, sí tenemos conocimiento del hecho y también hemos llevado a cabo reuniones con el secretario de Obra Pública justamente para revisar todo el proceso y lo que estamos haciendo ahorita como Comité de Participación Ciudadana todavía, es decir, no como parte del sistema, sino de manera... el Comité de Participación Ciudadana, estamos revisando toda la documentación que es pública, que ya está en el portal de transparencia. Hay muchos aspectos técnicos relacionados con cuestiones económicas, en fin, para definir cuál es la vía que vamos a seguir al interior del Comité Coordinador del Sistema. ¿Sí? O sea, ahora estamos nosotros analizando el de participación. Ya tuvimos, como les digo, la reunión con el secretario de Obra Pública, en donde además se nos mostraron todas estas documentaciones que ya están también disponibles para toda la ciudadanía. En breve, estaremos dando el camino que vamos a seguir como comité coordinador y como comité de participación ciudadana. Es decir, ustedes sí están asumiendo una revisión del tema formalmente. Recibimos la denuncia primero periodística y posteriormente por el Observatorio Ciudadano de León y hemos, a partir de entonces, bueno, pues estamos analizando toda la información respectiva para ver cuáles son las vías que vamos a tener. Lo que sí insisto y debo señalar es esta reunión con el secretario de Obra Pública, donde estuvieron pues varios de sus directores explicándonos paso a paso qué fue lo que se hizo en esta concesión durante todo el proceso. ¿Quedaron convencidos de este proceso? De esta explicación que les dio el secretario de Obra Pública. Bueno, la verdad es que como tú misma lo comentaste en un principio, se trata de un acto apegado a la legalidad, pero efectivamente estamos analizando algunos otros aspectos, sobre todo pues en aras del principio de transparencia y máxima publicidad de un proceso de esta naturaleza, y estamos viendo cuáles van a ser las vías que vamos a adoptar, pero sí ha sido importante la coordinación en este caso y la disposición, debemos decirlo, para del secretario de Obra Pública para sentarse con nosotros y ver documentación tras documentación. ¿Se le presentó al comité una solicitud para abrir también un expediente para revisar el caso de la asignación publicitaria, particularmente del gobierno municipal de la capital, por algún posible acto de favoritismo, la falta de criterios transparentes? ¿Ya tiene conocimiento usted de esta? Sí, claro que sí, vamos a tener reunión el día 30. En esa reunión pues estaremos informando a los solicitantes de cuáles han sido las acciones que se han realizado. Ahí sí ya con autoridades muy específicas del comité coordinador que se ha ido avanzando con ellos, y también yo les iré dando la información respectiva del paso a paso en ese caso, pero sí decirles que estamos totalmente informados, tanto el comité está totalmente informado por parte de la autoridad respectiva que en este momento tiene el caso en sus manos. No puedo dar más datos, el lunes seguramente tendré mayor información que ya podría ser pública, y esto justamente para cuidar todos los procesos que esto implica, ¿no? Cuando usted habla de la autoridad que tiene en sus manos el caso, ¿habla de la presidencia municipal o de qué autoridad? No, estoy hablando de integrantes del comité coordinador, okay. O sea, autoridades que formamos parte, bueno, yo no soy autoridad, pero autoridades que forman parte del comité coordinador. Y como les digo, no les puedo decir exactamente, el lunes les prometo que sí, porque, pero estamos totalmente informados. Yo creo que eso es la parte digna de destacar. Yo sí quisiera destacar la coordinación entre las autoridades en Guanajuato y la disposición que han tenido con el Comité de Participación Ciudadana. Si a veces no podemos salir a dar cierta información, de verdad es por cuidar los procesos. Simplemente hablando con el fiscal anticorrupción, que nos tiene informados también como comité coordinador de los asuntos y los expedientes de investigación, ahora podemos estar hablando de unos 180 carpetas de investigación que van a ir saliendo conforme terminen su integración y
estamos hablando de delitos, de presuntos delitos de todas las naturalezas, de los muy, digamos, de los menos graves hasta los más graves. Pero todos en el ámbito de corrupción. Sí, obviamente. Sí. ¿Carpetas vigentes en sí, proceso? Sí, carpetas, carpetas en proceso, pero ya muy, digamos, que el fiscal está trabajando. Consistentes, ¿no? Pues. Consistentes, efectivamente, como ustedes han sido testigos, se ha venido también, además, a pesar de ser una fiscalía tan joven, pues ha venido trabajando con mucha eficiencia y, como les digo, con mucha disponibilidad para la ciudadanía, porque no nos han negado a nosotros información y que a veces, insisto, no se las podemos dar, sobre todo por no violentar los procesos que se están llevando a cabo y porque además estamos sujetos a las mismas leyes que los servidores públicos. Oiga, en el caso de FBM, en el primer la primera reunión que tuvieron como comité coordinador, la Secretaría de la Transparencia les estaba dando como un informe sobre este caso. ¿En qué estatus está? ¿Sería uno de los que ya tiene la Fiscalía Anticorrupción o qué más les han informado sobre el caso de FBM? No, están en la etapa final de la auditoría por parte de Transparencia. Ellos tienen que dar a conocer las observaciones no a FBM, sino concretamente a la Coordinación de Comunicación. Se les va a dar, se les da, tienen un plazo también legal para que en ese plazo atender o resolver estas observaciones, y en caso de que no se resuelva, pues entonces sí ya se procede a lo que continuaría, ¿no? A la determinación por parte de la Secretaría de Transparencia de si se trata de faltas graves o no graves. Si se trata de faltas no graves, entonces la propia Secretaría tendría que establecer la sanción. Si se trata de causas graves, tendría que enviar el expediente hacia el Tribunal de Justicia Administrativa, pero insisto, todo eso lleva un proceso. Digamos, ahora están en este periodo legal en el que cierren el auditor, todavía no de cierre, sino de observaciones, para enviarle a la Dirección de Comunicación a la Coordinación. ¿No? A la Coordinación. Un último tema rápido nada más, en el caso de Zapal y de del presidente del Consejo, que ha beneficiado con un programa a un fraccionamiento donde él es propietario de 12.5 hectáreas. ¿Tienen ustedes conocimiento de estas acciones por parte del presidente del Consejo de Zapal? Es uno de los asuntos que está también en proceso, digamos, ¿no? Como los mismos medios dieron a conocer en su momento. ¿Ustedes tomaron la información de los medios o ya han tenido algún tipo de reunión o convocado o pedido información a las instancias? No, nosotros tenemos la información por parte de los integrantes del comité coordinador. Ellos son en distintas reuniones de trabajo como las que hablaba el fiscal, hemos venido teniendo esa comunicación interna.